need a hit to believe that I'm living. You can lock me up if my tongue keeps slipping. I'ma keep spitting up rhymes I'm digging, and you can be my fame. Don't need a fast car to imagine I'm tripping. You can light it up, girl, I ain't the guy judging. And baby, that's all me, I don't need a boost. This is every part of me and everything I do. If it's the money part you're digging me, I will take you to a place downtown. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es José Santizo y hoy vamos a iniciar un nuevo video. Esta vez vamos a poner en práctica ciertos tips que yo he ido aprendiendo durante el tiempo. Durante estos 7 años que llevo haciendo fotografía, pues he ido tal vez aprendiendo ciertos tips que en una primera sesión definitivamente me hubieran servido. Así que hoy les voy a compartir esos tips para que a ustedes se les facilite y obviamente esto va desde mi punto de vista, ¿verdad? Desde mi experiencia y desde lo que yo he hecho. Entonces vamos a iniciar con este excelente video. But if you don't like all the bling you see, I'll show you my little smoother side. And when we are out cruising, you don't need my hand to hold. I kinda like what we're doing. How this story will unfold. Bueno, para este video vamos a utilizar lo que es mi cámara 7D y un 50-1.4 que nos da muy buena luminosidad para hacer las fotografías. Nos da un muy buen desenfoque, entonces vamos a empezar con esto. Y los primeros tips los voy a dar en base a lo que yo he vivido en mi experiencia en hacer fotografía de sesión ya con modelos o con alguna persona. Entonces vamos a iniciar con estos tips. Bueno, el primer tip que vamos a dar nos va a ayudar aquí Flor, que como muchos saben es mi novia. Y el primer tip que vamos a dar, o lo que voy a más o menos explicar, es cómo podemos manejar a una modelo o a la primera persona que nos quiera ayudar en esta ocasión para una fotografía. Entonces vamos a iniciar pues entablando una conversación, de preferencia tener una amiga, una prima, o como que tengamos mucha confianza para poder llevar la sesión más fácilmente. En esta oportunidad pues tenemos a Flor, tenemos mucha confianza ya de tiempo, entonces le he tomado varias fotos. Pero lo que realmente les quiero mostrar aquí es cómo hacer unas fotos naturales, más fluidas, no tan poses forzadas. Creo que medio hasta la modelo se ve así como toda incómoda en la toma. Entonces vamos a empezar con que le vamos a decir acciones a la persona, ¿verdad? Acciones muy, muy naturales, como en este caso arreglate el pelo. Vamos a iniciar con ese tipo de acciones, donde te puedes arreglar el pelo. Gracias. Entonces, así con ese tipo de acciones vamos a ir tomando fotografías, como mirar hacia abajo, mirar hacia arriba, o arreglarte el pelo hacia un lado. Todas esas acciones nos van a dar la pauta o el espacio para hacer fotografías más naturales, con acciones no tan forzadas, como ya les había dicho. Entonces, vamos a hacer algunas fotografías y después se las voy colocando en la pantalla para que ustedes las vayan viendo. Para poder asegurarnos de que esté bien, ¿no? Entonces,
lugar es la locación. En este caso, como pueden ver, estamos en las calles de la Antigua. Esta por lo menos no es tan transitada, como ya pueden ver, pasan motos, muchas motos, pero es de las menos transitadas. Es perfecta para hacer fotografías y como pueden ver tenemos mucho colorido detrás, entonces eso nos va a ayudar la locación para tener ese toque extra a las fotografías. Buscamos texturas, colores, flores, eso que nos dé viveza o tengamos de distintos planos en la fotografía. Les voy a dejar algunos ejemplos para que puedan ver lo que les estoy explicando, ¿verdad? Tenés esos planos, esos enfoques distintos para tener algo distinto en nuestras fotografías, y qué mejor que ese colorido sin afectar nuestra fotografía, como ya lo van a ver en las que les voy a poner. También es cierto que hay que escoger muy bien la hora que se van a hacer las fotografías, porque si venimos a mediodía el sol nos va a generar unos ojos de mapache horribles, pero tenemos que escoger las mejores horas. Pues si bien es cierto que tenemos a mediodía, buscamos una locación y no tenemos tiempo para hacer en otro momento, buscamos un lugar con sombra donde la luz sea rebotada, no sea tan directa y no nos arruine tanto la fotografía. Importante, que a mi parecer es el no el más importante de todos los que hay, pero sí es el que más utilizo o el que más me gusta utilizar por ese toque distinto que les decía de las fotografías. Entonces por eso tengo esta, una hoja y unas florecitas amarillas que encontré, que nos van a servir para hacer ciertos efectos en la fotografía, no haciéndolos en Photoshop ni en un programa de edición, sino de una vez en la fotografía. Entonces lo que vamos a hacer es poner los objetos muy muy cerca del lente, y lo que vamos a generar es ese desenfoque del color, y lo que nos va a hacer es darnos un como degradé de este color o del amarillo que tengo en las florecitas, ¿verdad? O de cualquier tipo de objeto que tengamos cerca, lo acercamos lo suficiente con un F muy bajo para que nuestro desenfoque perdamos la forma de esta, en este caso la hoja, para que nos dé ese color. Entonces vamos a hacer y les voy a ir mostrando como en el video más o menos cómo es que se ve. Y así es como finalizamos este excelente video. Espero les haya gustado todos los tips que les di. Son pues muy poquitos, pero si quieren tener una segunda parte, tengo muchísimos más que compartirles para poder seguir aprendiendo poco a poco. Al final nunca dejamos de aprender, todos los días podemos seguir aprendiendo cosas nuevas y poniendo en práctica otras que podemos ver en internet o que alguien nos puede recomendar. Así que espero les haya gustado, que lo utilicen, y si lo utilizan pueden etiquetarme sus fotografías en Instagram, aquí las voy dejando, y las que me vayan etiquetando las voy a ir subiendo a mi historia de Instagram. Así que espero les haya gustado, muchos tips, y si tienen algún otro pueden compartirlo aquí en la caja de comentarios, que a todos nos va a servir estos consejos. Entonces espero les haya gustado, nos vemos en el siguiente video de la siguiente semana, así que nos vemos. Digging, and you can be my fame. Don't need a fast car to imagine I'm tripping. You can light it up, girl, I ain't the guy judging. And baby, that's on me, I don't need a boost. This is every part of me and everything I do. If it's the money part, you